Sí, la verdad que un orgullo, ¿no? Un club como el Melilla Baloncesto, decano de la competición y que siempre está luchando por todo cada temporada, es un orgullo. Cuando vine me lo esperaba, la verdad es que no pensaba en ello. O sea, al final cada año vamos temporada a temporada y bueno, nunca piensas más allá de la temporada en la que estás compitiendo porque yo creo que, bueno, que no es positivo, ¿no? Todo en el baloncesto cambia mucho cada temporada. Y bueno, ahora echando la vista atrás, la verdad que me siento orgulloso de haber llegado a estas cifras. Es un club muy exigente, cada año busca luchar por todo y no es fácil mantenerse, ¿no? A nivel de esa exigencia. Estoy orgulloso de lo conseguido, espero que sea mucho más. Y sobre todo agradecido al club la confianza estos 2 años y medio por ahora. Ah, sin duda, yo creo que el ascenso del último partido, pero no solo el último, sino todos esos playoffs, yo creo que fueron mágicos para mí, para todo el equipo y sobre todo para la ciudad. El pabellón, me acuerdo de cola en la calle de horas, la ilusión durante las semanas de playoff y bueno, si me tuviera que quedar con un partido me quedaría con el último en Huesca, que fue la consecución de un sueño. Bueno, no soy un tipo que recuerde, que eche mucho la vista atrás, digamos. Sí que es verdad que a final de temporada analiza y bueno, hace un poco un proceso de retroalimentación y hace balance, ¿no? Digamos, pero personalmente no hay ningún partido del cual siento orgulloso por estadística o por número. No, no me considero ese tipo de jugador. El peor momento yo creo que fue el año pasado. Fue una temporada difícil, una temporada complicada y el momento en el que tuve la lesión, cuando ya por fin me empezaba a encontrar bien y se cortó todo y no podía ayudar al equipo en los playoffs, la verdad que fue muy duro por todo, a nivel personal y a nivel global como equipo. Sí, una espinita clavada, son de esos partidos que no se olvidan, pero a la vez me siento muy orgulloso de lo que hicimos, por el esfuerzo que dio el equipo. Acabamos el partido, vamos, acabamos destrozados todos. Y bueno, no conseguimos llevarnos la copa, pero el sentimiento que se creó de unidad en el equipo después de ese partido, de incluso de seguir trabajando de más ganas, yo creo que fue una de las claves para que consiguiéramos el ascenso. Bueno, me veo acabando esta temporada. Ya te digo, esta temporada acabo contrato y ya a partir de ahí iremos pensando un poquito más en el futuro. No depende solo de mí, obviamente, así que ya a partir de verano tomaremos decisiones. Bueno, el objetivo es acabar la liga regular lo mejor posible, con las mejores sensaciones posibles, con la idea más clara y a partir de ahí en el playoff, bueno, pues plasmar todo ese trabajo y darlo todo. Obviamente a todos nos gustaría lograr el éxito, quedar campeón de playoff, pero creo que si ahora pensamos solo en eso, nos equivocamos. Tenemos 7 partidos todavía por delante y yo creo que hay que aprovecharlo, porque físicamente estamos muy bien, estamos preparados y ahora hay que bueno, tener un poquito más de concentración y saber aprovechar las oportunidades. Bueno, estoy bastante bien a nivel personal. Yo creo que también se junta un poco, bueno, pues que estoy totalmente adaptado a la ciudad, adaptado al club también. Físicamente, ya te digo que me encuentro bastante bien. Entonces se ha juntado todo. Estoy disfrutando mucho. Sí que es verdad que tengo más responsabilidad dentro del equipo. Me he convertido en un año para otro en uno de los veteranos y bueno, yo creo que estoy respondiendo a las expectativas, pero independientemente del plano personal, al final con lo que nos vamos a quedar todos es con el éxito o no global de todo el equipo.
Sí, ha costado. Estuve negociando con Gatel los dos últimos años a ver si me lo dejaba, y incluso hay un poco de soborno y tal, pero no había manera. Nada, el número 10 ha sido mi número de toda la vida. Una de las razones por las que la elegí era porque veía a mi hermano siempre con el número 10 de pequeño en el colegio y tal. Y bueno, como para mí siempre ha sido un ejemplo a seguir, básicamente lo cogí por él. Es duro, pero es necesario, yo creo. Al final pasamos muchas horas, tenemos muchas horas libres, yo creo, los jugadores de baloncesto, y creo que no es duro. O sea, es duro, pero tienes que saber organizarte y aprovechar el tiempo. Una de las cosas buenas de venir a Melilla es bueno, que pude organizar un poco mejor ese tiempo, y fue a partir de llegar a Melilla cuando realmente ya lo tenía pensado desde hace mucho tiempo, pero cuando di el paso adelante. Me ayudó gente de la academia, y gracias a ello, bueno, pues ahí sigo estudiando y muy ilusionado. Me gustaría enfocarlo al tema del deporte. Yo creo que la nutrición cada vez es más necesaria en un deportista a todos los niveles, y cada vez tiene más protagonismo. Pienso que me gustaría trabajar en el ámbito deportivo, pero bueno, estoy abierto a todas las posibilidades. Lo que quiero ahora es terminar mi formación lo mejor posible, y poner en práctica los conocimientos. Sí, al final nosotros somos la cara visible de una ciudad, representamos en el plano del baloncesto, pero representamos a Melilla, y aparte de eso, personalmente yo creo que tenemos que estar integrados un poco en los problemas reales que pasan en la ciudad en la que vivimos día a día. Yo creo que ser crítico con ciertos aspectos, ciertas cosas que salen a lo mejor en las noticias y tal, pero hay que estar ahí para ayudar y para ver que no todo lo que pasa es malo. Yo creo que tenemos que aportar nuestro granito de arena para ser solidarios, y que así sea visible las cosas buenas que pasan en esta ciudad. Melilla es una ciudad importante en mi vida. Ya te digo, aquí empecé a estudiar, he terminado ahora, quiero seguir formándome. A nivel personal he crecido mucho, he cogido mucha experiencia. A nivel deportivo, yo creo que era, bueno, ha sido la consecución de un círculo que se cierra, ¿no? Cuando volví a Alep con la intención de formarme, de ser mejor jugador, yo creo que bueno, a base de esfuerzo, de trabajo, bueno, de insistir al final. Mi sueño era conseguir un ascenso. Aunque no se pudo hacer efectivo, bueno, al final lo conseguimos y eso nadie nos lo puede quitar. Y son 3 temporadas aquí ya, bueno, 3 años enteros aquí ya, porque ya te digo, en verano nos quedamos aquí y estamos totalmente adaptado a la ciudad y agradecido. La segunda casa, no sé, he estado en tantos sitios ya que tengo muchos sitios en los que me siento a gusto, pero sí que es una ciudad importante en mi vida.